Bastante bien, y hoy les vengo trayendo un nuevo video, chicos. Y pues nada, en esta ocasión les vengo trayendo nada más y nada menos que un top de mods para Minecraft. Porque dicen, chicos, uno de los mejores mods que hay actualmente, les voy a traer en este top. Y bueno, chicos, espero que les guste. Ya saben, si quieren que traiga más videos así, no olviden apoyar este video con su like. Vamos por una meta de 3000 likes, chicos. Yo sé que sí podemos, así que pues nada, apoyen el video con su like. Ya saben que es totalmente gratis, no te van a cobrar por dejar un like. Así que no seas tacaño y deja tu like, que la verdad se agradece bastante y valoras todo mi esfuerzo que aplico para hacer estos tipos de tops. Y pues si yo veo mucho apoyo, voy a seguir trayendo estos tops. Así que te conviene apoyar este video con su like para traer más mods y que tú puedas conocer un montón de mods que hay disponibles para el Minecraft Pocket Edition. Y bueno, chicos, si te gusta Minecraft Pocket Edition y te gusta cómo es que comento, cómo es que, pues básicamente, pues cómo es la comunidad también en este canal, pues no olvides en suscribirte, es totalmente gratis. Y al estar suscrito vas a formar parte de esta increíble comunidad, de esta increíble familia, la Android Army. Al igual que también, pues no te vas a perder los próximos mods que voy a estar subiendo, que la verdad están súper geniales. Y bueno, chicos, antes de todo les quiero comentarte que este top es de 5 mods, que la verdad son bastante épicos, uno de los mejores mods que hay para Minecraft Pocket Edition. Y pues como les digo, la mayoría de estos mods están en fase beta, por lo cual puede que a la hora de instalarlo te aparezca un error, debido a que, como les digo, están en fase beta, se están construyendo por el momento. Y pues como les digo, si tienen un pequeño error, pues ya saben, repórtenmelo a los desarrolladores, o básicamente si quieren repórtenmelo a mí también, y pues yo trataré de contactar a los desarrolladores para pues que puedan solucionar estos errores. Y pues nada, chicos, espero que les guste. Ya saben, si quieren que traiga más videos así, pues no olviden apoyar el video con su like. Ya saben que todos los links de descarga se los dejaré en la descripción, al igual que también un pack para que puedas descargarte todos a la vez. Al igual que también no olvides que les dejaré los créditos a todos los desarrolladores de estos mods. Así que te invito a, si quieres apoyarlos, pues los puedes ir a seguir a sus redes. Chicos, comenzamos súper fuerte, chicos. Les vengo trayendo el End Mod, chicos, que básicamente este mod nos agregará el preciado End. Este básicamente, para la gente que no conozca el End, chicos, es una dimensión nueva que se va a agregar próximamente a Minecraft Pocket Edition, en la cual vamos a poder encontrar un boss que básicamente es el dragón del End, chicos. Y este dragón lo tenemos que asesinar. Al asesinar este dragón, que básicamente es súper fuerte, te hace un montón de daño y cosas así, pues básicamente es lo que tienes que tratar de hacer en el periodo de que tú juegas survival. Básicamente es una de las metas que hay en Minecraft PC. Y pues básicamente en Minecraft PC, pues hay esa meta, y próximamente se va a ir agregando Minecraft Pocket Edition este increíble logro, que es matar al dragón. Y que básicamente a la hora de matarlo te da el final del juego. La verdad es de que es uno de los mods más épicos que he visto para Minecraft Pocket Edition. Está en fase beta, pero les dejaré el link de descarga en la descripción. Ustedes pueden probar, a lo mejor les trae un bug, no sé. La verdad es de que hay diferentes... Y pues la verdad es de que es un mod que está súper genial, pero realmente está en fase beta. Esperemos que próximamente lo siga actualizando. Y como les digo, la verdad es una gran alternativa para agregarlo a tu serie survival y que puedas tener este increíble logro. Más mod que básicamente es creado por Desno, este increíble desarrollador que crea esta increíble mod, que la verdad está súper genial, chicos. Para la gente que no conozca este mod, pues en sí nos agrega armas de fuego en Minecraft Pocket Edition. Eso es una tremenda locura. O sea, imagínense yo con armas en un mundo survival, en mi casa, no, o sea, destruyo todo. Y como les digo, chicos, la verdad es que está súper genial. Tiene desde metralletas, tiene AK-47, tiene lo que voy diciendo, rifles de asalto como el AK-47, les había comentado, AR-15, tiene bazookas, tiene minigun. O sea, es una tremenda locura, chicos, y pues la verdad está súper genial. O sea, incluso tiene sonidos reales. La verdad es de que es un increíble mod. Y pues ya saben que se lo podrán descargar, todos estos mods que estamos hablando ahorita mismo, en la descripción de este video. Así que si te gusta, puedes írtelo a descargar, que la verdad está súper genial. Pasamos con el siguiente mod, que se llama Ender Pearl. Básicamente no hay mucho que hablar. Este mod te agrega la Ender Pearl, que para la gente que no conozca esta Ender Pearl, yo digo que la mayoría lo conoce, pero igual vamos a hablar un poquito para la gente que no conoce. La Ender Pearl es como un tipo proyectil, el cual es como un tipo ojo de un Enderman, la cual a la hora de lanzarlo, en donde caiga ese ojo, funciona exactamente igual que una bola de nieve. En donde caiga te va a teletransportar. O sea, está bastante genial, la verdad es que es un mod bastante épico. Y pues básicamente a la hora de instalarlo, pues como no está en Minecraft Pocket Edition, a la hora que instales este mod, te lo va a habilitar en Minecraft Pocket Edition y te va a aparecer este increíble, pues básicamente este increíble ítem, que puedes utilizarlo para teletransportarte y cosas así. Y pues nada, este ítem se obtiene a la hora de matar a un Enderman. Y pues, bueno, chicos, pasamos con el siguiente, que la verdad está súper genial. El siguiente es Bomba Nuclear, que la verdad es un mod bastante genial. Y pues no hay mucho que hablar también en este mod. Básicamente son diferentes bombas que se agregan a Minecraft Pocket Edition, las cuales tú pues puedes utilizar para destruir todo el mapa. O sea, son bombas teledirigidas. Y pues no, chicos, la verdad es que está súper épico, está muy muy genial. Y pues la verdad están bastante geniales. O sea, yo la verdad lo utilizaría para trolear a mi amigo, debido a que yo pues puedo habilitar a donde quiero que se vaya la bomba. O sea, está bastante genial. Y pues ustedes lo pueden utilizar para lo que quieran,
no me hago responsable de destrucciones masivas que hagan en su mundo. Y pues nada, chicos, la verdad es que está bastante genial. Espero que se lo instalen. Ya saben que todos los links de descarga, como les repito, estarán en la descripción. Y bueno, chicos, el siguiente mod y último, que no es menos importante, es el Dos Manos Mod. Chicos, este mod está súper genial. La verdad es que no, tampoco hay mucho de qué hablar. Básicamente nos agrega dos manos en Minecraft Pocket Edition. En uno podemos tener una espada y en otra un, lo que viene siendo, no sé, un arco, no sé. La verdad es que está súper genial. Y pues nada, es, se puede decir que es como tener la 1.10 en Minecraft Pocket Edition. La verdad es que está súper genial porque vamos a poder utilizar dos manos. Y pues nada, chicos, ya saben que todos los links de descarga se los dejaré en la descripción. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, apoyar el video con su like para traer más videos así. Y pues nada, chicos, yo me despido. Un besazo a todos y adiós. Muchas gracias por ver el video. Te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y bueno, si estás en busca de juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.